Hola mi gente bella, ¿cómo estás? Espero y deseo que te encuentres súper bien. El día de hoy tenemos un video igual, un video que no es diferente, un video que es el mismo de siempre, pero que nos encanta. Y sí, el día de hoy vamos a probar la escala Raíces Tomorrow. Bueno, realmente tenía muchísimas ganas de probar esta escala porque es una de las escalas nuevas que, de hecho, en su momento, yo no recuerdo qué fecha con exactitud, fue que yo reposté por las redes sociales que Escala había avisado que había una escala nueva, un producto nuevo. Así que bueno, sin tanto bla bla bla, vamos a empezar. Bien, vamos a probar esta escala que realmente estoy muy emocionada. Pero antes de empezar, sí me gustaría contarte dónde la conseguí. La compré en Amazon, me costó alrededor de $7.99, si no mal recuerdo. En Amazon ya están empezando a vender las escalas, así que eso es algo positivo. Y si tú vives en Florida, también las están vendiendo en los supermercados latinos como Serrano, Presidente. Así que bueno, para que tengas ahí ese dato particular sobre las escalas. Bien, ahora sí vamos a empezar. Primero, la escala se llama Raíces Tomorrow. Que no sé qué significa. Dice que tiene óleo de coco, azaí y mantecas brasileras. Dice que es librado, dice que es 2 en 1. Una cosa que es súper importante que sea 2 en 1, porque ya sabemos que la podemos utilizar como crema para peinar. Luego dice que es liberado y que es de nutrición. A ver, a mí ya me está dando como miedo la cosa, porque las escalas nutritivas que hemos probado últimamente como que no me ha ido muy bien. Entonces bueno, tengo miedo. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con la prueba del aroma. Lo que sí debo decir es que el empaque me encanta, este color así como fucsia, me encantó, lo amé. Así que vamos a ver cómo huele. ¿Qué? A ver, me huele súper dulce, así como... Sí, me huele como dulce, como a caramelo. No como la maíz cachiños que probamos la semana pasada, sino que me huele como... Porque la maíz cachiños olía más como a chicle, y este me huele más a dulce. Es más, debo decir que me recuerda mucho el aroma de Dona Escala, que la voy a buscar para comparar el aroma. Dame un segundito. Aquí ya con la Dona Escala en mano, vamos a comparar el aroma. Ok, sí, ok, esta, la Dona Escala es dulce, sí, huele a dulce, pero esta siento que se parece un poco, pero tiene un aroma más dulce aún, o sea, es un poquito más fuerte y como que le dieron un toque más de dulce como para que se pareciera. ¿Entendiste? Sí, huele dulce, dulce, dulce. De hecho, llegué a pensar, como me pasó con la escala mayonesa y con la maíz cachos, que tienen el mismo aroma. Yo supongo que ellos también deben como que conservar los mismos aromas o los mismos perfumes, como reciclarlos, porque también es un producto muy económico. Esa es mi teoría, que como es un producto económico suelen como que reciclar o reutilizar los perfumes. Pero sí siento que huele parecido, pero la Raíces Tomorrow huele un poco más dulce. Así que para mí, que yo soy obsesivamente obsesiva con el tema de los aromas, esta me encantó, le voy a dar 10 de 10 en aroma. Si tú eres una persona que no le gusta el aroma fuerte, no te la recomiendo, porque sí está fuerte el aroma y es súper dulce. Así que bueno, ahora sí vamos a ver la textura del producto. Vamos a ver la textura del producto, pero por acá ya puedo decir que puede ser un poquito espesa porque tiene aceites y mantecas, como dice en la parte de adelante, y eso también me da un poco de miedo. Pero bueno, vamos a ver la textura, a ver qué tal, y ahí está. ¡Oh! Ok, me la esperaba muchísimo más espesa, por lo que te comento de que tiene mantecas y aceites. Realmente me la esperé muy, muy, muy espesa, pero para nada. O sea, déjame que me acerco para que veas. Mira cómo es la textura. Ahí está, o sea, tampoco es súper líquida, o sea, tampoco es tan espesa, pero tampoco es súper líquida, así que yo siento que está súper bien para nosotras las chicas rizadas o onduladas. Creo que va a ir bastante, bastante bien. Y también, como puedes ver, el color del producto es bastante como transparentoso, así como lo vemos en la escala anterior. No sé por qué las nuevas escalas están así, como que un color más transparente en vez de blanco, pero bueno. La textura realmente me parece bastante, bastante bien, tengo la mente positiva. Así que bueno, ahora sí vamos a ver los ingredientes, a ver qué tal.
Para que una escala nos vaya bien, tenemos que conocer los ingredientes y saber si nuestro cabello pues necesita de ese tipo de ingredientes. Así que vamos a ver qué es lo que tiene esta escala. Ok, en los primeros ingredientes tenemos los que ya conocemos, que son los ingredientes hidratantes como agua, acetil alcohol, citrimodium cloride, manteca de karité, que es un ingrediente nutritivo. Y ya luego podemos ver los aceititos. Como primer aceite tenemos aceite de coco, manteca de murumuru, que de hecho esta está en la escala murumuru. Ese ingrediente está en esa escala, así que bueno, bastante bien. Luego tenemos extracto de euterpe oleracea fruit, aceite astrocarium bulgare kernel oil, luego los ingredientes conservantes que son los famosos metiles. Luego al final tenemos pantenol, que es un ingrediente hidratante. Así que bien, esta escala es hidronutritiva, tiene ingredientes más nutritivos, pero sí también tiene ingredientes hidratantes, así que bueno, para que sepas, es una escala hidronutritiva que la puedes agregar en tu cronograma de hidratación. Ahora, ¿qué pasa? Tiene coco, y realmente, bueno, últimamente me ha ido bastante bien con el coco, pero ¿qué pasa? Yo siento que para las chicas quizás onduladas, que tengan cabello fino o densidad fina, el coco suele quedar un poquito pesado, pero bueno, yo creo que si eres porosidad alta, te puede empezar a ir bien, como es mi caso, porque me cambió la porosidad. Así que bueno, ahora sí vamos a probarla como mascarilla. A ver qué tal. Salí de la ducha hace un rato y probé la escala Raíces de un Morro como mascarilla. Y ahora te voy a decir mi opinión. Lo que te quiero contar y te quiero decir es que cuando me estaba bañando y abrí el producto para aplicármelo, o sea, el aroma que salió, yo quedé enamorada. Es que de verdad el aroma de este producto me enamoró. Es demasiado, demasiado bueno. Yo porque soy obsesiva con el tema del aroma y me encanta, huele así como a dulce, como a caramelo, no sé, me fascinó. Ahora, el aroma en el cabello ya luego de enjuagarlo no se mantiene tanto, o sea, lo siento como un poquitico por allá lejos, pero bueno, esto es normal que pase porque es un producto de momento lo estamos enjuagando. Si lo dejamos como crema para peinar, quizás sí se mantiene más con el tiempo, pero eso ya lo vamos a ver. Tuve que desenredar mi cabello en la ducha y debo decir que la mascarilla me ayudó un montón a desenredar, más que todo porque es un producto hidronutritivo y los productos nutritivos pues te ayudan a que tu cabello esté muchísimo más flexible, a que lo puedes desenredar muchísimo mejor, te aporta brillo, entonces siento que eso fue lo que me ayudó para que mi cabello se desenredara. Lo siento bastante suave, cosa que me gusta bastante, me encanta, de verdad que como mascarilla le voy a dar, creo que su 10 de 10, su 10 de 10 porque me gustó bastante, aportó lo que tenía que aportar, lo que te prometía, que es cabello que se sienta suave, que le dé brillo, de verdad que me gustó, le voy a dar 10 de 10 a este producto. Entonces sí, ahora sí vamos a probarla como crema para peinar para ver qué tal. Ya dividí mi cabello en dos secciones, así que ahora sí vamos a definir. Puse el producto acá en la tapa para no meter la mano en la escala. Activar el producto. Así quedaría la escala activando el producto. Si puedes ver, uff, el aroma está espectacular. Me voy a rociar un poquito más de agua. Y vamos a definir, voy a estar utilizando el Denman Brush D3, uno de mis favoritos en el mundo mundial. Y vamos a empezar a definir para que se vaya formando esas ondas o esos rulos. Y vamos a hacer scrunch. Ok. Ay, yo lo veo súper bien. Yo no sé qué dices tú, amor. O sea, siento que se formaron como unas onditas bien bonitas. Voy a definir de este lado a ver qué tal. Estoy aplicando poquita cantidad. Recuerda aplicar poquita cantidad y activarlo en tu mano para que no te quede pesado el producto. ¡Wow! Muy bien. ¿Se irá a convertir en mi nueva escala favorita? A ver, si se parece a la Dona Escala. De hecho, Dona Escala es una de mis favoritas en este momento. O sea, si se parece a la Dona Escala, que la podemos comparar después. A ver si de repente se parece un poco por el tema del aroma, pero bueno, si se parece a la Dona Escala, creo que va a ser una de mis favoritas. Se está definiendo bastante bien, o sea, veo muchas onditas por acá, no sé si puedes ver, estoy muy contenta. Así que bueno, voy a definir por completo para que este video no se haga eterno. Me voy a sacar con el difusor y ya regreso para enseñarte el resultado. Ok, te voy a enseñar el resultado a la cuenta de 1, 2 y 3. Quiero que me comentes acá abajo antes de decirte mi opinión, ¿qué te parece este resultado? Si lo ves bien, si lo ves mal, te doy 3 segundos. El resultado no me parece
tan mal. O sea, sé que tiene su potencial si lo utilizo con mi rutina de cuidado del cabello o mi rutina de definición, la que siempre utilizo, que es utilizar un aceite, luego la cremita, o sea, la escala, y luego un gel. Sé que con esa técnica de definición me va a ir muchísimo mejor y los rizos se van a ver mucho más definidos, así que yo le quiero dar una segunda oportunidad. Y también lo voy a probar con el gel de escala, que todavía no he empezado la serie de probar las escalas con el gel, lo siento, pero quiero tomarme mi tiempo para hacerlo. Pero bueno, la cosa es que no lo veo tan mal. Yo no sé qué dices tú, me voy a acercar. Así está el cabello. O sea, sí siento que quedó como un poquito más ondulado que rizado. Siento que no le dio como que el mejor partido a mi cabello. Sí veo ahí como que el potencial de que esto puede quedar muchísimo mejor con la técnica de definición que siempre utilizo. La parte de arriba siento que se definió muchísimo más. Esta parte que es un poquito más rizada por acá, la parte 3A. Pero bueno, como puedes ver, no tengo casi nada de frizz. O sea, que cumple lo que promete porque es una máscara y es un producto de nutrición que supone que el aceite pues te ayuda a disminuir el frizz. Entonces por ahora puedo decir que sí cumplió con su trabajo, que es disminuir el frizz, pero en el tema de la definición sí siento que le faltó pues un poquito. Pero como sabemos, yo no utilizo las escalas solas, jamás, siempre utilizo pues la rutina completa, y sé que con mi rutina completa pues va a quedar mucho mejor. Pero si le damos una calificación, ¿cuánto le daría? Yo creo que le daría un 7 de 10, un 7 de 10, porque tengo esperanza, tengo fe de que esto va a quedar mucho mejor con mi rutina. Así que bueno, así está la cosa. Ahora, el aroma en el cabello se mantuvo un poquito nada más, no mucho, pero igual estoy contenta porque a mí el aroma me encantó, me fascinó, así que se siente un poquito. Pero bueno, mi gente, si te gusta mi contenido, te invito a apoyarme en el botoncito de gracias y en el botoncito de unirme, te lo agradecería muchísimo. No te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo para llegar a los 20.000 suscriptores y seguirme en todas mis redes sociales. Pero bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Coméntame aquí abajo cuál otra reseña, cuál otro video te gustaría ver por acá. Así que bueno, mi gente, nos vemos en el próximo video. Bye. Yo te ahí anda. Ven. Acuéstate ahí. Okay. Hijo, siéntate ahí, por favor. Aquí, mira. Luna, ven. Échate ahí. Anda. Ven, Sammy. Ven. Aquí. Él es un perro viejito y quiere estar sentado durmiendo, y ella es una perra joven que quiere jugar. Cuéntate, mamá.